Bienvenidos Beer Geeks nuevamente a nuestro canal. Hoy les voy a enseñar cómo servir de forma correcta una cerveza. Para los que no me conocen, yo soy Daniel, maestro cervecero del BLB, y nosotros en Beer Geek nos dedicamos todas las semanas a subir contenido alrededor de la cerveza. Y trabajamos todos los días por lo que todos queremos, un mundo con mejor cerveza. Salud y ya nos vemos. Siempre nos han enseñado de una forma errónea cómo servir una cerveza. Entonces, normalmente podemos ver a amigos, familia o incluso en un bar que nos sirven la cerveza con mucho cuidado de no ir a liberar espuma. Y como se pueden dar cuenta, esta es una cerveza que no va a tener mucha espuma y que va a estar de esta manera. La cerveza tiene CO2 dentro de ella y cuando la servimos tenemos que liberarlo para que no lo vayamos a consumir. Si nosotros tomamos esta cerveza que no fue servida correctamente y después consumimos un alimento, esto es lo que va a pasar con nuestro organismo. ¿Sí? La cerveza se va a regar, nos vamos a embuchar y nos vamos a llenar de CO2. Ahora les voy a mostrar cómo es la forma correcta de servir una cerveza. Perdón por el reguero, pero esto es lo que puede estar pasando en el estómago. Entonces, la forma correcta de servir una cerveza, como les decía, es liberar muy bien el CO2. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sirviendo la cerveza de una forma correcta y nos aseguramos que tenga una buena capa de espuma. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, la espuma es muy parecida, pero en el momento que vamos a comer, ya el CO2 se ha liberado. Entonces vamos a poder tomar mucha más cerveza y no nos vamos a preocupar por embucharnos y o llenarnos. Eso va a hacer que podamos consumir más cervezas, disfrutar mejor y tener buenos ratos con amigos. ¡Salud! Bueno, Beer Geeks, cuéntenos si les gustó este video. Déjenlo en los comentarios si alguna vez les ha pasado que se embuchen y si les gusta este contenido pronto más corto y más conciso. Por ahora, yo me quedo con estas dos cervezas. Me las voy a tomar igualmente, pero salud y disfrútenlo acá. Hey, Beer Geek. Acabaste el video, felicitaciones. Ahora te queremos recomendar este otro para que sigas aprendiendo de tu pasión. Dale click ahora. Hey, ¿qué esperas para darle click? Oye, dale click. En serio, dale click ahora mismo.